Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más. Hoy viernes 30 de abril del año 2021, llegando ahí al fin de semana, así que continuamos con las transmisiones, con las capacitaciones. Hoy iniciamos esta primera transmisión con el curso de inglés y es la sesión número 2. Sesión número 2 para los que se conectan por primera vez o los que ya nos vienen siguiendo desde el viernes anterior en el curso específicamente de inglés, ¿no? Para la secuencia es la sesión número 2, ¿ya? Hoy estamos con el licenciado Roberto Rodríguez, que nos va a estar, pues, capacitando en el idioma inglés que hoy en día es necesario aprender, ¿no? Ya que vivimos en un mundo globalizado y qué mejor ahora con el tema de la tecnología. Puedes hacer negocios, puedes trabajar desde casa, etcétera. Entonces, usando el idioma inglés, ¿ya? Así que bienvenidos una vez más a los que están conectados aquí ya en la plataforma de Zoom, o en su defecto los que están también a través del Facebook Live de Encap, ¿no? Así que compartan la transmisión y también comenten desde qué ciudad nos visitan para los saludos correspondientes también al día de hoy. Ya hoy la sesión número 2 se va a llevar a cabo hasta las 7 de la noche, ¿ya? Así que ahí tenemos la información correspondiente. Y para los que nos han venido preguntando durante estos días acerca de la certificación, ¿no? Ahí tenemos el número de WhatsApp a donde pueden comunicarse al 951-4288-84. Escriban y les van a brindar todos los detalles, el procedimiento de cómo obtener la certificación, ¿ya? Si te certificas el día de hoy, se te va a adjuntar también la sesión anterior para que puedas ingresar, puedas repasar, puedas descargar el video, ¿no? Y de esta manera seguir la secuencia. Ya ahí está el número de WhatsApp. Y la página web también ahí está, muy importante porque nos preguntan dónde veo más cursos de Encap, ¿no? A veces no puedo ingresar por motivos de trabajo o estudios, pero sí quiero ver el video en diferido después. Ahí tienes la página encap.edu.pe, ¿ya? Para que puedas accesar desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Bien, ahora sí vamos a darle pase al licenciado Roberto para que nos comente el tema a tratar el día de hoy, ¿no? Roberto, muy buenas noches. Coméntanos, por favor, el tema a tratar en esta sesión número 2 y ya mismo iniciamos con el idioma inglés. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El tema tratado hoy día es el email, el correo, ¿no? Lo que nosotros tanto utilizamos en nuestro día a día y en nuestros trabajos, ¿no? Necesitamos aprender cómo responder un correo en inglés, ¿no? Cómo recibir un correo en inglés, ¿no? Hay que seguir ciertas pautas, ¿no? Para mejorar nuestra escritura en inglés, ¿no? Tratar de aprender, a organizar nuestra escritura en ese sentido cuando vamos a responder un email a otras personas. Claro que lo podemos traducir en el Google, que es algo muy fácil. Yo agarro, traduzco lo que quiero traducir. Recuerden que el Google traductor también tiene algunos errores, pero necesitamos seguir, como les dije, ciertas pautas, ciertas reglas y ciertas técnicas para que nuestro correo se vea formal, no se vea algo informal, ¿no? Hay que entender un poquito la lengua, ¿no? Para esto. ¿Ok? De eso se va a tratar nuestra lección. Vamos a tener que utilizarlo de todas maneras. Si tenemos comunicación con algunas empresas de otro país, alguna persona de otro país que se contacta con nosotros. ¿Sí? Entonces, thank you everyone for coming today. It's fantastic to see a lot of people here, 24 and more in Facebook also. My name is Robert Rodriguez. I am an English teacher. I've been teaching for 6 years. I've been working here in Peru and also in Australia, ¿no? Yo he vivido en Australia, trabajé allá también. Y por eso tengo algunos años de experiencia con esto de los correos, con esto de los currículums. Yes, so we're going to start with this. Our theme. Yes, nuestro tema. The email, English for emails. Yes, correos en inglés. Yes, English for emails. We're going to see email addresses. Vamos a ver cómo se pronuncian, cómo se escribe bien
los correos, sending and receiving emails. Ok. Envío y recibo de emails, organización de emails, organizing your emails, empezando y finalizando los correos, starting and finishing emails, enquiries, proofreading and email etiquette. Y es como contestar correctamente sin sonar rudo enquiries, porque a veces, no, muchas veces. En nuestro idioma, en español, puede sonar bien contestar de una forma, pero para otra lengua no está correcto, ¿no? Que nos respondan de esa forma puede sonar un poco rudo, un poco sarcástico quizás. Y es proofreading, que quiere decir que veamos cuáles son nuestras faltas ortográficas. Por ejemplo, a veces uno escribe muy rápido y quizás cambia una letra por otra, si está escribiendo en inglés, si está escribiendo en español. Vamos a ver eso también. And email etiqueta de los emails. Yes. So we're going to start right now. Vamos a empezar ahora mismo. Yes. Email addresses. Los correos, ¿no? El correo significa email, perdón, significa correo electrónico. Y la abreviación de electronic mail. Correo, ¿verdad? Adreses, direcciones, ¿no? Email addresses are essential. O sea, sí son esenciales, ¿no? En todo trabajo y en todo negocio. Do you know how to say it correctly? ¿Sabemos cómo decirlos o pronunciarlos correctamente? Quizás por ahí conozcamos algún extranjero que no hable español, pero quizás hable inglés. Nos puede ayudar, aunque sea darle, ¿no?, nuestro correo. Podemos entregarle nuestro correo. Todo correo tiene, como ustedes saben, el símbolo de arroba y un punto. Every email address contains these signs. Yes, here are some addresses. Tenemos unos ejemplos aquí. Bob, yes, at Yahoo. ¿No? Punto BH. Bob arroba Yahoo punto BH. Jeffrey punto answered arroba British Consul punto org. Reservations arroba Beach Hotel Bern dot com. ¿Verdad? Como podemos ver aquí, Bob ha puesto su primer nombre y arroba simplemente Yahoo. Sí. Punto y de dónde, no. Luego Jeffrey Amsterdam, aquí ha usado su nombre y su apellido, le pone nombre punto apellido arroba donde trabaja, ¿no? British Consul dot org punto org. Y donde uno reserva, por ejemplo, aquí es reservations hotel. Dice reservations arroba beach hotel Bern. Ha puesto, nos da la idea, ¿no? El nombre del departamento, reservaciones, un arroba, y el nombre de la persona, ¿no? El nombre del hotel, ¿no? Perdón, en este caso Beach Hotel Bern. Ok, en inglés este símbolo de aquí se pronuncia at. Yes. At. Y el puntito es dot. Yes. Bob at yahoo.bh. ¿No? En inglés te puede pasar su correo, ¿no? Dice, apunta de repente por ahí, ¿no? Take note. Jeffrey.amsters at British Consul, sorry, .org. Reservations at beachhotelbern.com. Yes. As you see, we'll use his username, only send email address, bob@yahoo.bh. Recuerden, arroba at punto dot. Yes, Jeffrey Amsterdam uses his surname and surname in his email address. Jeffrey.amsters at britishconsul.org. Yes, the address reservation, reservations at beachhotelbern.com, give the name of the apartment.
Quizás alguien también nos puede preguntar cómo no le podemos dar nuestro correo. El arroba es at, and el punto se dice dot. Ok. So that is what we do. Yes. When you say email address, hay que recordar. Aquí está, ¿ves? The at is pronounced at and the dot is pronounced dot. Reservation at beachhotelbern.com. Yes, is reservation hotelbern.com. Sometimes there is dot in a person. Algunas veces la persona le pone punto en su nombre, punto y recién da su apellido. A veces hay punto y hay dos puntos en todo el correo, ¿no? Al principio y al final. Aquí hay un ejemplo. Sometimes there is a dot in the person's name. Jeffrey.amsters at British Council dot org. Yes, is Jeffrey dot Amsterdam. Yes, in an email address is called underscore. Yes. También está este símbolo que siempre también se ve en muchos correos. Este de aquí que es guión bajo, en inglés es underscore, underscore, yes. Example, tenemos un ejemplo aquí, we have an example, teaching underscore job at English underscore academy dot it. Yes, tenemos ahí, por ejemplo, ¿no? Este correo largo. Y con dos guión bajo, ¿no? Guión bajo en inglés es underscore. Teaching underscore job at English underscore academy dot it. Yes. It's not necessary to use J and A. Muchas veces no, como ustedes pueden ver en los correos en inglés, no le ponen mayúscula en las letras, ¿no? Normalmente en inglés sí, todo nombre empieza con mayúscula y todo apellido también, ¿no? Por regla general, pero en los correos puede respetarse esa regla, ¿cómo no? Yes, an email address in capital initial letter. Yes. Pero también puede suceder que sí, como en este caso, aquí vemos en estos paréntesis. Yes, jeffrey.amsterdam. Answer, sorry, jeffrey.answer at britishconcil.org. Aquí sí le ha puesto una mayúscula y aquí una mayúscula en sus nombres, en su apellido. Entonces dice Jeffrey, capital letter, Jeffrey, dot, capital letter, A, insert at britishconcil.org. Yes. O también puede ser todo en mayúsculas, ¿verdad? Sometimes capital letter all. Jeffrey.amsterdam at britishconcil.org. Pero la mayoría de las personas no te utilizan minúsculas, ¿no? La mayoría. No, no hay, casi hay gente, hay personas que todos tengan mayúscula o pongan una mayúscula y todas minúsculas. La mayoría en inglés también. Everything is in, yes. Without capital letters, sin mayúsculas. So we continue. Yes, address book. Yes. Email addresses appear in alphabetical order from A seats when names start with name letter. Look at the second letter. Here all the names begin with F, but the second letter are I, R, U. These are the alphabetical orders, ¿no? For example, name, aquí hay personas que han puesto aquí sus nombres. Fela, ¿no? Fida, Fred Adson, Fudai. Y estos son sus correos, ¿verdad? Estos son sus correos. Por ejemplo, Fela aquí tiene un correo y su correo, perdón, Fela es su nombre y aquí tiene su correo que es Fela at bkbaccounting.com, ¿verdad? Entonces aquí está Fida también. Y es que ha puesto
Fusein@arabianairways.org. Es Fred Aston, Fred 99, @astoncity.biz. Y tenemos a Fudair Age@aglant.net. ¿Sí? So, la mayoría de las personas pone su nombre y su apellido, bueno, y algunos con la compañía que trabajan, ¿verdad? Y al final algunos ponen unas letras que a veces no es .com, no es org, como en este caso el de Fela, por ejemplo, fela@bkvacaccounting.com, termina en com, ¿no? La mayoría es de esta forma. FIDA, FuseinArabianAirways.org, otro que comúnmente vemos, pero hay algunos que terminan en AF, en ED, por ejemplo, MASE o UY, ¿no? Entonces, todos esos son países. AF es Afganistán. Le está llegando un correo a una persona que vive en Afganistán o trabaja en Afganistán. ID es Indonesia. MA es Morocco, ¿no? Sweden, Suecia o Uruguay. Yes. So these, sometimes if you see these ones, are from these countries. So maybe email addresses include, often include the same of the country, the address in front. This is the final two letters of the address. Here are some examples. Tenemos unos ejemplos. Si alguna vez reciben algún correo que no es .com, PE o org, es de algún otro país que no reconocemos. Yes. So until now, this is it. Yes. Starting an email. Miren este email, por ejemplo, que tenemos aquí. Replay to all, dice. Forward to late, yes. From Samir to sales team, yes. CC, Hayden, Travis, Patricia, Berkeley. Subject. Meeting next week. An attachment, new proposal, RF 376 kilobytes, yes. So in this email, en este correo que tenemos aquí, va a aparecer lo que nos aparece a todos en nuestro correo normalmente, ¿verdad? En nuestro correo aparece, ¿no? Esto que aquí dice aquí, reply, ¿no? Para quien de, ¿quién está mandando este correo? Who is sending this? Samir. Quizás estamos en la oficina y nos llega un correo, Samir, ¿no? Who to, ¿para quién está dirigido? To sales team, a todo el equipo de ventas, ¿verdad? To sales team. Buscando a Hayden Travestley and Patricia Bartlett, yes. ¿Cuál es el tema? Meeting next week. Tenemos una reunión la siguiente semana. Y tiene también, ¿cómo se dice? Un attachment, ¿no? Tiene datos adjuntos. ¿Y cuánto pesan? También nos está diciendo en este pequeño paréntesis. Y dice esto, ¿no? Su introducción. Hello, sales team. I got an idea for next week. See the attachment file and I'd like to hear what you think about my suggestion. I think Hayden and Patricia might be interesting. So I copy them into, let's talk about more at the meeting next week. Regards, Samir. Lo que nos está diciendo es que no, tiene una idea para la siguiente semana. Que nos está poniendo ahí un attachment, ¿no? Para ver qué cosa es lo que pensamos de su sugerencia, de su idea, ¿verdad? Nos ha puesto ahí su documento adjunto explicándonos seguramente qué cosa dice ahí. Y también está resaltando a Patricia y a Hayden para ver si también están interesados en el proyecto. Y simplemente dice que le gustaría hablar de eso en la siguiente reunión y se despide con salud, ¿no? Este es el ejemplo de un correo muy corto
un poco informal, ya que estas personas se conocen entre sí, no está muy, es muy formal que digamos este correo. Pueden ser amigos como compañeros de trabajo también. Bien. Starting and finishing emails. Pasamos a empezar y terminar los emails, ¿no? ¿Cómo deberíamos nosotros terminar un mensaje para alguien que no conocemos? ¿Debería ser formal o debería ser informal? Para nosotros escribir un correo tenemos que ser amables, ¿no? No podemos escribir por escribir, tomarnos alguna confianza, ¿no? Pero también tenemos que a veces queremos ser amistosos, ¿no? Entonces, para que nos puedan leer bien lo que tratamos de decir, tenemos que ser un poco más formal para que el mensaje llegue, ¿no? So we write a formal email when we want to be polite or when we don't know the reader very well. A lot of our emails are formal. We write informal emails when we want to be friendly or we will know to be a reader well. A lot of social emails are informal. Here are some examples of formal and informal messages. Vamos a ver unos ejemplos de los correos informales, no informales. Before you start writing an email, decide you want to write a formal or informal. Antes de que uno decida empezar a escribir, tenemos que ver si queremos ser más formal o menos, o quizás informal, ¿no? An email to a customer. A una persona con la que hacemos negocios, ¿no? Que es nuestro cliente. No le vamos a dar un correo informal, sino le vamos a escribir un correo formal. Si queremos aplicar a un trabajo, si queremos postular a un trabajo, formal, yes, job application. A nuestro supervisor, a nuestro superior, formal. An email to our manager, of course. A complaint to shop. Incluso si nos sentimos. No nos sentimos satisfechos con algún producto, cómo nos han tratado, etc. Una queja a alguna tienda, digamos, por ejemplo, Adidas, ¿no? Vamos a un local de Adidas y no nos gustó, podemos quejarnos al superior, al correo en inglés, ¿no? A complaint to a shop. An email from one company to another. Si yo trabajo para una compañía y mi jefe me dice, envíame por favor un correo, ¿no? Al instituto ENCAP. No le voy a mandar un correo informal, tiene que ser formal. Yes, from one company to another has to be formal. ¿Cuándo escribimos informal? A birthday greeting to a college. Cuando, por ejemplo, tenemos un cumpleaños y queremos decirle, hola, feliz cumpleaños, puede ser informal. An email to a college who is also friend. Yes, un correo a un compañero de trabajo, pero que es mi amigo, puede ser informal. A social invitation to a friend at your work. ¿No? Una invitación a un compañero de trabajo, ¿no? A una cena, digamos, una fiesta informal, ¿no? An email with a link. Un email a con un link, ¿no? Gracioso, digamos. También. Más que todo amigos, yes, friends who want to be in social network site, yes. So that is formal and informal, ¿no? Formal e informal. So try to remember this, recordemos eso. Then we have layout and punctuation. Yes, starting an email, we normally write a comma after the opening phrase. We start a new line after the name of the person we're writing to. Normalmente se escribe con una coma después de abrir con una frase en inglés, ¿no? Se estila en los correos.
Luego tenemos, al terminar, también se termina con una coma y una frase para cerrar, ¿no? We normally write the comma after the closing phrase. We start a new line to write our name at the end. For example, ¿no? Forman aquí. Forman here, ¿no? Dear Mr. Peter. Lo más común es que te pongan dear, ¿no? Querido señor, no paper. I am writing you to thank you. También pueden escribirle también. Le escribo para agradecerle. I am writing you to thank you. Yes, for all your help. Escribo para agradecerle toda su ayuda. Yes. I look forward to see you next week. No, también me gustaría verlo la siguiente semana. Te mandan un correo que te dice, I look forward to see you next week. Me gustaría verlo la siguiente. Yes. With best wishes, ¿no? John Smith. Para cerrar, la mayoría de los correos también terminan con best wishes. Lo mejor para usted, ¿no? Señor, ¿de quién? De John Smith. Sin embargo, en informal vendría hi team, ¿no? Coma. Hola team, ¿cómo estás? ¿No? Bla, bla, bla. Many thanks for your help. Muchas gracias por su ayuda. Es see you next week, ¿no? Como para cerrar, pero te dicen see you next week. Lo que nos enseñan en los institutos a veces es muy informal, ¿no? Cheers, también muy informal. John, ¿no? Cheers, John, muy informal. Mientras que aquí le decía todo lo mejor y pone nombre y apellido, aquí solamente pone su apellido. Yes. Phrases for starting and finishing. Formal, yes, and informal. Aquí lo mismo. Yes. Starting, para empezar, dear Mr., dear sir o madam. Si es una señora, le pondrán madam. Si sabemos su apellido, ¿no? En este caso, Mr. Piper, si no sabemos el apellido, le ponemos sir, nada más, suficiente. Si es señora, madam. Yes. Al terminar, your sincerely, ponemos nuestro nombre, ¿no? Your faithful, nombre también, yours truly. Es muy importante que se despidan y empiecen de esta forma. Sin embargo, cuando es un correo informal, hi team, hola team. ¿Cómo estás, Tim? ¿No? Hi there, Tim. Good morning, good afternoon, good evening. Hello again, Tim. Regards, cheers, bye for now, see you soon. Si nosotros escribimos en esta forma, aquí, perdón, es informal, ¿no? De esta forma, así. Entonces nos van a tomar como una persona muy, muy confianzuda, ¿no? Que no respeta los rangos, digamos, puede ser. Podría ser, ¿no? A menos que la otra persona también puede tomarnos como que no sabemos mucho inglés, dependiendo de quién nos dirijamos. Yes. So, useful questions. Yes. Here we have some typical questions. Hay preguntas comunes que siempre se hacen, ¿no? Para arreglar alguna reunión, ¿no? ¿Estás libre la próxima semana, el próximo martes, digamos? ¿A qué hora nos encontramos? ¿Cuándo sería conveniente para usted? ¿Podría dejarme saber cuándo? ¿No? En inglés, ¿no? ¿Are you free next Tuesday afternoon? Le pregunta si está libre el martes siguiente. ¿What time would you like to meet? ¿A qué hora le gustaría reunirse? When would you be convenient for you? ¿Cuándo sería conveniente para usted? Could you please let me know? Sí, saber, me deja saber cuándo le sería posible. Expression of time. For example, cuando nosotros vamos a hablar sobre días, hay que utilizar on. Yes. Could we meet on Monday? Nos podemos encontrar o reunir el día lunes. Yes, you have to use on. Tenemos que utilizar aquí nuestra expresión de tiempo on.
in, porque nosotros tenemos in, on, at. Yes. Prepositions of time. So, por ejemplo, in hay que utilizarlo en meses del año, ¿verdad? En años también. Por ejemplo, I'm going to visit my grandparents in October. Octubre es un mes del año, entonces nosotros tenemos que utilizar in. Yes, I'm going to visit my grandparents in October. No puede ser on October, no puede ser at October, tiene que ser in October. Ahora, ¿cuándo utilizamos at? When do we use at? We use at con expresiones de tiempo, de hora. Por ejemplo, aquí tenemos una. Could you please call me at 3 p.m.? Cuando queremos decir una hora determinada, utilizamos at. The next refer to the future times. Yes, I hope to we can meet next week. Ahora, si queremos decir nos queremos reunir, espero que me pueda reunir con usted el siguiente martes. Espero que me pueda reunir con usted la siguiente semana. Tenemos que utilizar next. Yes. Use next to refer to the future times. Yes. I hope we can meet again next week. El fin de semana siguiente. Next week. La próxima semana. Y when. Yes. Cuando queremos preguntar, por ejemplo, ¿cuándo, no? En este caso, futuro. Dice, ¿no? Use when to start a future time clause. Let's meet again when it's convenient. Cuando es conveniente. Ok, so, acuérdense. On, ¿sí? Con los días. In, con los meses. Y at, con la hora. Next, para el futuro. Y when, para expresarnos cuándo, ¿no? Tenses we have here. To speak about timetable, use the present simple. Yes, term returns. 1st September until 16th December. Aquí no nos dice que para poner las fechas, simplemente utilizar el presente simple, que es una regla gramatical, sí que se utiliza para que nosotros digamos cosas rutinarias, ¿no? Cosas típicas que hacemos día a día, rutinas, ¿sí? Para hablar del futuro, utilizamos arreglos del futuro, vamos a utilizar, por ejemplo, el present continuo, que es la regla gramatical de utilizar el ing, ¿sí? Con el verbo principal, ¿no? Por ejemplo, Mr. Toshiko is coming to our next meeting. Mr. Toshiko is coming to our next meeting. Estamos viendo que Mr. Toshiko vendrá a nuestra reunión, a nuestra siguiente reunión, ¿verdad? Quizás Mr. Toshiko sea el jefe. Pero como les digo, aquí se utiliza sujeto, verbo to be, nuestro verbo principal, venir, y el ing. Cuando vamos a hablar de un plan, ya algo planificado, utilizamos going to. Yes. Next term, we are going to learn about pollution. Nuestro siguiente tema será acerca de la contaminación. Yes, so, sujeto, verbo to be, going to, nuestro verbo principal y todo lo que es nuestra complemento. See the talking about the future page of more practice. ¿No? Arreglos, ¿no? Acerca del futuro. Podemos utilizar present simple, ¿no? Con alguna time clauses, ven una cláusula del futuro. Ejemplo, after, when, if, ¿no? Next time,
Esas son nuestras cláusulas del futuro, ¿no? De tiempo. Ejemplo, I will call you when I get to the station. Te llamaré cuando llegue a la estación. I'm going to work with my dad when I finish school. Yes, me iré a trabajar con mi padre cuando termine la escuela. Let's go for a walk if the weather is good. Yes. Vamos por una caminata si el clima está bien. Will you visit the Eiffel Tower next time you're in Paris? ¿No? La pregunta, ¿visitarías la Torre Eiffel la siguiente vez que estés en París? Ok, organizing your writing. Aquí hay que ver cómo podemos organizar nuestro correo. En caso vamos a escribir un correo. Siempre es con un propósito, ¿verdad? No es el correo solo por escribir. Nuestro correo tiene que ser claro y que se deje entender. En este caso, podemos empezar con le escribo para. O le estoy escribiendo para, ¿no? Ejemplo, dice, aquí está nuestra frase que es, yo le estoy escribiendo para, I am writing to, as far as details about, por ejemplo, ¿no? Le escribo para saber más detalles sobre, ¿no? I am writing to inform you that my new address is. Le escribo para informarle que mi nueva dirección es. Yes, I am writing to complain about your customer service. Le escribo para quejarme sobre su servicio al cliente. I am writing to say thank you very much. O escribo para decirle muchas gran trabajo por su esfuerzo en el trabajo. I am writing to apply for the job as a teacher. Le escribo para decirle que estoy interesado o quiero aplicar o me gustaría aplicar al trabajo de profesor. I am writing to of maths at your school. Yes. Le escribo para las materias de su escuela. En este caso deberíamos empezar siempre con, es una buena forma de empezar nuestro correo con I am writing to. Yes. Emails are easier to read if the right use paragraph, ¿no? Es más fácil cuando nosotros lo dividimos en paragraph, ¿no? En pequeños párrafos. Diríamos, voy a escribir un correo. Bueno, lo voy a dividir en párrafos para que se entienda mejor, ¿no? Y es easy para, es más fácil, perdón, para la otra persona. Pero no tiene que ser largo tampoco, dos o tres párrafos, ¿no? Y cada párrafo con una línea nueva, ¿no? Cuando empiezas a escribir acerca de un tema, se puede poner un párrafo nuevo. Aquí hay un ejemplo, les voy a poner un ejemplo de un correo que está dividido en párrafos. ¿Sí? No necesariamente tienes que dejar muchas líneas entre párrafo y párrafo. Yes. So emails are easy to read if the writer use paragraph. A paragraph is an email, is often two or three sentences long. Each paragraph starts on a new line. When you start writing about a new topic, you can start a new paragraph. Look at this example. Add emails to a friend. Yes, miren aquí. Paragraph one. Empieza con Hello, Dimitri. How is? I haven't seen you for a long time. How are your children? Bien, o sea, simplemente uno, dos, tres líneas y ya está su primer párrafo de su correo, de su email, ¿no? Él simplemente está saludando a su compañero y le pregunta cómo le va, que no lo ha visto durante un largo tiempo y cómo están sus hijos, ¿no? Ahora, párrafo 2.
Puede ser tres líneas, puede ser cuatro o cinco también. Dice, Reasons for writing. I'm writing with some good news. My wife is having a baby next month. We think it's going to be a girl. I went very excited, but also wanted to ask you something. El segundo párrafo es la razón, ¿no? Le dice, te escribo, la razón por la que te escribo es porque tengo buenas noticias. Mi esposa va a dar a luz el siguiente mes. Pensamos que va a ser una niña y estamos muy emocionados y queremos saber, queremos preguntarte algo. Paragraph number three, el párrafo 3 dice. Pues, you told me you have lots of baby clothes. Do you think I could borrow some for my baby? I've looked in the shops and new baby clothes are so expensive. Could you let me know if this is okay? En el párrafo 3, le dice, quisiera saber, me dijiste que tienes bastante ropa de bebé y quería saber si me podías prestar alguna ropa de bebé. Hemos estado buscando en tiendas y la ropa de bebé es muy cara. Quería que me dejes saber si está bien. Paragraph 4, párrafo 4, other new. By the way, I also started a new job. It's going really well. Miren, aquí solamente es una línea y media ese párrafo. En otras noticias, empecé a trabajar en otro lado y me va muy bien. Look forward to an ending away. I'll look forward to hearing from you soon. Give me my wishes to your wife and family. Regards, yours. ¿Verdad? Dice que se siente, termina de escribir, de verlo. Está muy feliz de escribirle y está buscando encontrarse con él y escuchar su respuesta pronto. Y le da sus mejores saludos a su esposa y familia, ¿no? George termina, ¿no? En este caso tenemos cinco párrafos. Si nosotros dividimos en párrafos nuestro correo, nos va a ir mejor. Vamos a tener una mejor idea de lo que vamos a escribir y se nos va a entender mejor. Este es un correo informal, por supuesto. Nosotros tenemos que hacerlo en la forma correcta. Ok, proof reading. We continue here. When you write quickly, it's easy to make mistakes. Aquí nos pasa en español y en inglés, ¿no? A veces estamos tipeando y por error una tecla que era otra, ¿no? Entonces hay que ver siempre que está todo bien escrito, ¿no? Usar nuestro corrector en computadora o en algún device que tengamos, ¿no? Computadora, sea celular, sea iPhone, whatever, cualquiera, ¿no? Entonces, que nos ayude automáticamente que corrija, pero igual siempre nosotros tenemos que darle dos o tres vistas, ¿no? You write quickly, it's easy to make mistakes and always check your email carefully before you send it. It is a good idea to keep a list of words you have spelled wrongly in the past. Si alguna vez nos hemos equivocado, es bueno siempre tener una lista de las palabras con las que siempre nos equivocamos. Use this link that check that you have spelled them wrong correctly. Also, your computer spell checker, if you can, it's automatic correct spelling for you. Words with a similar sounds. Some words sound the same in English, but have different spelling. Hay que tener cuidado porque a veces nuestro corrector de inglés intenta corregir porque las palabras se parecen, pero o quizás suenen igual, pero significan diferente. Por ejemplo, they are not here yet. They are not here yet. Where do you want to meet? Where do you want to meet? Por ejemplo, donde quisiera, lo correcto es esto de aquí que estoy señalando, esta oración, where do you want to meet? ¿Dónde te gustaría que nos encontremos? Tu corrector, o puede ser que no, como suena igual el corrector lo ponga meet, que suena parecido,
Meat and meat, yes, pero meat aquí es carne, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y siempre chequear. Short words tenemos, palabras cortas. They are easy to spell, but they are also easily to spell. Es incorrectly. Short words are the ones we type most quickly. It's easy to type some of the letters in the wrong order. Podemos también equivocarnos con palabras que son muy fáciles de recordar, pero como son cortas, podemos equivocarnos también, apretar una tecla por otra. Por ejemplo, off, ¿no? A lot of mistake, a lot of, en vez de escribir off, fall. Cambiamos la F, ¿no? Thank you for, en vez de poner for, thank you for your letter, thank you for your letter. At the meeting, ¿no? At meeting. Hay que tener cuidado con estas palabras cortitas también. Silent letters, yes, many words that are common in emails have silent letters. Here are some examples. The silent letters are underlined. No, right, wrong, forward, thought, right, interesting, Wednesday, and bye. Aquí estas palabras se pronuncian diferente de cómo las tipeamos, ¿verdad? Por ejemplo, no, esta palabra aquí no se pronuncia sin la K. Si no sabemos cómo escribirla, podemos escribir simplemente sin la K. Right, también, right. Escribir sin W, puede ser que nos equivocamos y pongamos right. Lo mismo con wrong, forward, yes, thought, right, interesting, Wednesday, and bye. So please be careful. Aquí también hay que ver en lo que es grammar, tener cuidado en la gramatical. Yes, always use the right verb, siempre hay que tener. El error más común que cometen muchos es cuando hablamos de tercera persona, he, she o it. Yes. Bueno, por ejemplo, ¿no? The training start, el entrenamiento empieza a las 9 de la mañana. Como esta es tercera persona, es it, debería decir aquí, the training starts con S. Tercera persona singular, yes, se aumenta ese al verbo por regla gramatical. My plane leaves. Aquí también, yes, mi vuelo deja o sale a las 4 y 30. How long does it take? No, no do it take. How many times I have been there? I have been here. Has, no have. So hay que tener cuidado en lo que es gramática. Y en puntuación también. Muchas veces no nos olvidamos de no poner coma, punto, ¿sí? Por ejemplo, a los días, a los meses, etc. We will be in Newcastle with Mr. Hamilton on the March the 4th, coma, in Manchester with Dr. Kazu on Tuesday the 5th, coma. Sí, cada vez que haya una fecha, se pone coma en inglés, ¿no? Vamos a Newcastle el 4, coma, en Manchester, ¿no? En Manchester con el doctor Klaus el martes 5, coma. And in Birmingham with Andrea on the Thursday. ¿No? Aquí no, porque pusieron and. We usually use commas when we open a closing emails. Yes. Use a stop at the end of the sentence and the capital letter at the start of the sentence and exclamation. ¿Sí? Cuando comenzamos un correo, le ponemos coma. Como en este caso, miren, hi Mark, coma. ¿Sí? Thank you very much for all your help this week. You must glad this weekend. With best regards, coma, Patty. Al principio del correo, saludo, coma. Al final, me despido, coma, recién pongo mi nombre. ¿Ok? No se pone este signo de exclamación que está aquí, porque no sería como gritarle a la persona, ¿no? Es mejor no utilizarlo en,
en correos formales, ¿no? Es como que le estuvieras gritando o exigiendo algo a la persona que está ahí, a quien estás escribiendo, y si es formal, debe ser respetuoso tu correo. Yes, and finally we have etiquette. Yes. Email dot do and dos. ¿Qué hacer y qué no hacer cuando escribimos o mandamos un correo, ¿no? A lot of people still have problems writing emails. I shouldn't know. I receive bad emails every day, so I hope these suggestions will help. Siempre hay correos con faltas ortográficas, con equivocados, ¿no? Hasta ahora, incluso ha habido institutos que me han mandado correos con muchas faltas, pero eso es porque no siguen algunas reglas, ¿verdad? Regla número uno. Yes, hay que chequear siempre a quién se le manda, a quién se le manda el correo. Donde dice tú, hay que ver a tú, estoy mandando a la persona correcta. In English is to remember to reply, then I'll get your email address. Yes. The person about something important. Si no le respondemos a la persona con nuestro correo y escribimos algo, la persona lo va a tomar, que nos envió el correo, lo va a tomar como que es algo, como que no le estamos tomando importancia a su correo, ¿verdad? Rule number two, regla número dos. This is obvious. Don't forget to attach them a word of advice. Attach the file you want to send before you start writing that you will can't forget attach. Nunca se olviden de enviar su documento adjunto, ¿verdad? A muchas veces me ha pasado a mí también. Ok, aquí le envío el correo, pero no envías nada. Así que siempre hay que estar viendo ahí. Rule number three. If you can write, can you let me know this week? You're basically shouting at your reader. They're within your roots, so just don't do it. No escriban todo en mayúscula, porque también suena muy rudo, se lee muy rudo y parece que les estuvieran gritando también de esta forma. No lo escriban en mayúsculas. Número cuatro. Cuando algún correo suena rudo, no es mejor es tratar de escribir algo corto, no extenderse mucho. De esa manera vamos a sonar más amistosos, ¿no? Y la regla número 5, si trabajamos y tenemos algunos en algún correo y tenemos algunos errores, es importante siempre ver dos veces, tres veces. Si conocemos a alguien que sepa inglés o que pueda ayudarnos en este tema, es mejor pedir ayuda, ¿sí? No dejemos todo ahí nada más. So, this is our theme for today, the topic about emails. Many things to remember, I know, but I'm gonna have you're gonna have this material so you can check it many times. Bueno, esto ha sido todo. Sé que son muchas cosas por recordar. No es fácil escribir un email si no es en tu idioma. Bueno, a veces en nuestro idioma no es tan fácil tampoco, ¿no? Pero sí, van a tener este material para apoyarse un poco, para recordar algunas cosas y de esta manera no quedar mal, ¿no? O a veces, sí, digamos, no quedar mal cuando uno no responde un correo o manda un correo también, ¿no? Bueno, esto sería todo con ustedes. Gracias por su atención. Thank you very much for all your attention. This is what very, very good. Yes. I know you have so much interest in the language in English, and I hope I can see you all next week. Espero verlos a todos la siguiente semana y me da mucho gusto que tengan bastante interés por el idioma inglés y por hacer las cosas de una forma buena. Gracias a todos. Thank you very much. Have a good night.
Bien, gracias Robert, muchas gracias. Hemos llegado entonces a la parte final el día de hoy con la sesión número 2 del curso de inglés, ¿no? Del idioma de inglés. Así que con ello terminamos la sesión. Así que los que están conectados, ahí ponemos a disposición el número de WhatsApp, ¿ya? El número de WhatsApp para obtener la certificación al 951-4288-84 para que ustedes puedan escribir. Se les va a enviar también la sesión número 1, los materiales descargables. Las diapositivas también, y de igual manera tienes la opción de elegir entre la certificación en la modalidad digital, es decir, en el formato PDF, o la opción número 2, el certificado físico, el documento original, el cual se envía hasta tu ciudad. En ambos casos viene con el código QR de validación que siempre nos preguntan, ¿no? Para poder validar sus documentos ante cualquier entidad del sector público o privado. Ya, entonces ahí tiene la información acerca de la certificación. Y para finalizar, a ver, vamos a compartir por aquí la página de Encap, ¿no? Para que ustedes puedan ingresar en cualquier momento. Ahí está la dirección, encap.edu.pe, para que ustedes puedan encontrar más de 150 cursos. Ahí está la página, las diferentes áreas, las diferentes categorías que vas a poder encontrar en los cursos. De ahí están ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, recursos humanos, obras, minería, seguridad. ¿Okay? Escriban a través del buscador para que puedan encontrar su curso. Y por interno me mencionan que ya está disponible en los packs que nos han estado pidiendo. A ver, aquí les comparto. Ahí está, ya disponible desde hoy hasta el próximo viernes. El pack de gestión pública más Excel, ley de contrataciones, residencia y supervisión de obras, valorización y liquidación de obras, SOMA, seguridad y salud en el trabajo, recursos humanos y asistente administrativo. Ya tienes el curso de gestión pública más el curso de Excel. Vas a poder acceder al aula virtual y podrás ver ambos cursos completos. Luego también se te emite el diploma, en este caso de cada uno, ¿no? De gestión pública y de Excel, si tu elección fuera el pack 1, ¿ya? Está también disponible en la versión digital con la certificación o en su defecto también los documentos en físico. Ahí tienes el número de WhatsApp para que puedas mencionar acerca del pack, que el pack 3, pack 4, el que tú elijas, ¿ok? Muchas gracias. Terminamos aquí la transmisión del día de hoy. Nos reencontramos en la próxima transmisión.